En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Unidos en un solo corazón, el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, este es el retiro sacerdotal de la confianza. Porque estamos convencidos de que cuando un cristiano, y particularmente un sacerdote, tiene una relación de confianza con Cristo, aunque resbale, aunque incluso caiga, tiene una mucho mejor oportunidad de levantarse. Podemos decir que la confianza es el hilo vital, es el cordón umbilical. Es la fuerza, es la potencia que nos mantiene unidos a Jesucristo. Cuando se pierde ese hilo, entonces uno empieza a hacer su propio imperio. Sobre esto vamos a comentar en nuestra siguiente predicación. ¿Qué sucede cuando nos desconectamos? Y básicamente lo que sucede es que donde no reina Cristo, entonces pretende reinar nuestro yo. Y ahí vienen todos los desastres. Así que por eso queremos construir un camino de confianza. Eso es lo que queremos, avanzar en un camino de confianza. Y nos hemos dado cuenta de que hay tres grandes etapas, ¿no? La primera, tienen que agrietarse otras confianzas que uno tiene. Mientras uno tenga su esperanza puesta en otras fuerzas, en otros recursos que terminan volviéndose ídolos, entonces no va a haber verdadera confianza en el Señor. Es necesario entonces que se agriete, es la palabra que hemos utilizado más, que se agriete nuestro mundo. Y hemos dado algunos ejemplos bíblicos en nuestra predicación anterior, hemos dado unos ejemplos bíblicos, lo que le sucedió a Abraham, cómo Abraham tuvo que morírsele Terá o Teraj, tuvo que morírsele este Terá, y así suspendido en el vacío, en Harán, sin saber qué hacer, sin un arriba, sin un abajo, sin un delante y sin un detrás, Abraham se dispone y escucha la voz del Señor. Vemos también el caso de Moisés, cómo el mundo de Moisés se rompe. Y se rompe de dos maneras, son dos grietas las de Moisés. Se rompe el mundo de Moisés porque hace una irrupción lo extraordinario. Y por eso, sin caer en superstición y sin caer en autosugestión o cosas de esas, tenemos que estar abiertos a que Dios hace cosas extraordinarias. Y lo más extraordinario es que Dios pueda hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, que somos personas como somos, tan normales y muchas veces pecadores. Y eso es extraordinario. Y por eso hemos repetido aquella frase, dale la oportunidad a Dios de que se luzca a través de ti. Es Él el que va a hacer la obra. Recuerda aquella palabra que dice el apóstol San Pedro cuando el milagro del paralítico que estaba junto a la puerta hermosa en el templo. La palabra que dice Pedro es, ¿por qué se quedan mirándonos a nosotros como si hubiéramos hecho algo extraordinario? ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Entonces a Moisés se le rompe el mundo porque aparece algo extraordinario, que es aquella zarza que arde y no se consume. Y a Moisés se le rompe el mundo porque él ya tenía su mundo armado, ¿no? Yo siempre hago la comparación con la esferita, ¿no? La esfera redondita, lisa, perfecta, ¿no? Ese era el mundo que quería Moisés. Y en ese mundo perfecto de Moisés, Dios le dice, hay dolor, hay sufrimiento. He escuchado el grito de dolor de mi pueblo. Entonces, lo extraordinario y el sufrimiento.
Podemos decir que el sufrimiento es de lo más común en esta tierra, y por eso podemos decir que Moisés fue llamado a través de lo ordinario y de lo extraordinario. De las dos maneras fue llamado Moisés. Y se le rompió el mundo a Moisés. Y Moisés empieza un camino que va a ser salvación para el pueblo, pero que va a ser también su propio camino de conversión. El otro ejemplo que dimos es el de David. Y el de David es interesante porque el mundo perfecto de David tenía lugar, tenía ubicación geográfica. David había hecho su palacio, ¿no? Tenía su palacio. Y su mundo era un mundo redondito, perfecto, ¿no? Tenía su esfera lisa, pulida, perfecta. Y en ese mundo perfecto, él tenía todo resuelto. Ahí fue donde dijimos que hay dos palabras que son muy peligrosas para el sacerdote. Palabra número uno, ¿cuál era la palabra número uno? Yo tengo derecho, ¿no? Ya me esforcé bastante, ya David creía que, ¿cómo es? Que la época de las batallas, ya yo superé esa etapa. Uno nunca termina de superar las etapas, siempre hay que dormir con la espada lista, ¿no? Entonces David decía, yo ya superé esa etapa, yo ahora tengo derecho a buena comida, tengo derecho a buen descanso, un buen palacio, una excelente azotea y una mujer bellísima bañándose. Yo tengo derecho a todo esto. Por consiguiente, tráiganme esa mujer porque la quiero ahora. Yo tengo derecho. Y la otra frase es, ¿cuál era la otra frase? Todo bajo control. ¡Ay, qué palabra tan peligrosa esa! Todo bajo control. Y David utiliza todos los recursos de su astucia, que no era poca, no era poca atención. Él utiliza toda su astucia para mentir, traicionar, emborracha a Urías. Ustedes conocen la historia, está ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todas las barbaridades que hace David. Pero Dios está por encima de la astucia. Él caza a los astutos en su astucia, dice la Biblia. Y se le desarma el mundo a David, y entonces David tiene un corazón contrito, y ese corazón contrito es el que sí se puede abrir a Dios. Bueno, ese es un resumen que nos ubica en donde estamos. Entonces, la primera fase es, Dios tiene que agrietar mi mundo. Y lo mejor que podemos hacer es una oración, como la hemos hecho ayer y como tenemos que seguirla haciendo. Una oración para decirle al Señor, ¿qué? Decirle, te doy permiso de que agrietes mi mundo. Desarma lo que tengas que desarmar. Desmonta lo que tengas que desmontar. Es una oración difícil, es una oración valiente. San Luis Bertrán, aquel dominico que es patrono de mi provincia en Colombia, San Luis Bertrán le decía a Dios, con este valor, le decía, mira, lo que tengas que cortar, córtalo, y lo que tengas que quemar, quémalo. Era una oración valiente, este hombre era un valiente. Pero viene otra fase, ¿no? Entonces, esa era la fase de la grieta, esa es la fase en la que el Señor, pues, tiene que hacer esa obra, ¿no? Pero luego viene la otra fase. ¿Cuál es la otra fase? La otra fase es la de la verdad. Es la de la desnudez. Es la fase en la que uno se presenta ante Dios como es. Y es la fase a la que le vamos a dar más fuerza el día de hoy. Me presento ante el Señor con mi verdad. Lo primero que nos llama la atención es cómo el mundo, y también nuestros corazones muchas veces, amamos la mentira. Nos cuesta trabajo conocernos. Y vamos a ver a lo largo de esta predicación que incluso acudimos a cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Fíjate la expresión que utiliza Dios a través del profeta Jeremías. Dos pecados ha cometido mi pueblo, dice Jeremías. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua limpia, y se han cavado cisternas que no pueden retener el agua. Las dos cosas están unidas. Es decir, la huida de la verdad y el fango de la mentira siempre van unidos. Y por eso, cuando nos apartamos del verdadero conocimiento, del verdadero conocimiento que Dios quiere darnos, conocimiento de nosotros mismos, que esa es la desnudez de la que estamos hablando, cuando nos apartamos del verdadero conocimiento, cavamos cisternas agrietadas y empezamos a buscar fuentes
podridas, fuentes envenenadas para nosotros mismos y para nuestro pueblo. Y en eso hay que tener, por supuesto, mucho cuidado. Hay que estar bien advertidos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo conocerse? La explicación la encontramos en la Sagrada Escritura, allí donde está el diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y un hombre llamado Nicodemo. Eso está, por supuesto, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo tercero. El diálogo entre Jesús y Nicodemo es tranquilo pero tenso. Desde el principio el diálogo se plantea de una manera inesperada para este gran maestro de Israel, que era Nicodemo. Fíjate que Nicodemo llega con toda una carga de diplomacia, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 2. Rabí le dice, ese es un título honorífico en Israel, ¿no? Significa tú eres maestro de la ley. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. O sea que Nicodemo llega con todo el protocolo, con toda la diplomacia, con toda la suavidad. La respuesta de Cristo es tosca, es fuerte, es cortante. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Vaya, vaya, qué palabra. Nicodemo, con toda su elegancia, acostumbrado a tratar en altos círculos, es maestro, sabe cómo habérselas con dignatarios, magistrados, sumos sacerdotes, y con ese estilo llega donde Jesús. Y Jesús, desde el principio, le pone una claridad. Mira, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces Nicodemo cambia el tono y dice, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Responde Jesús, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante, para no leer todo el diálogo, en el versículo 10 dice Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Fíjate cómo Nicodemo quiere una relación fluida y suave, diplomática, tranquila con Jesús. Mientras tanto, desde el principio, nuestro Señor toma una postura que podemos llamar tosca, ruda, pero hay un propósito en esa rudeza, y es ese versículo 10. Lo que está haciendo Jesús es llevar a Nicodemo al borde de lo que no sabe. Porque Nicodemo sabe muchísimas cosas, muchas. Nicodemo es experto en la ley, pero sobre todo es experto para moverse en los asuntos y negocios de este mundo. Jesucristo está llevando a Nicodemo al borde, lo está llevando al terreno donde no se siente cómodo. Vamos a decirlo de otra manera. Nicodemo está siendo llevado por Cristo fuera de su zona de confort. Jesucristo está sacando a Nicodemo de su zona de confort. Nicodemo está acostumbrado a que todo el mundo le haga reverencias, a que todo el mundo lo trate como el gran maestro. Y por eso también él da ese trato de alto nivel diplomático. Tú tienes que ser un gran maestro. Por cierto, a mí este pasaje me ha cuestionado mucho, porque me hace ver que también esto pasa en la iglesia. Este servidor que les habla ha tenido la ocasión de realizar muchos estudios. Tengo mi licenciatura en filosofía, tengo máster y licencia en teología, tengo doctorado, PhD en teología fundamental. O sea, en el mundo del estudio me ha tocado moverme bastante, en el mundo de la academia. Y yo noto tantos Nicodemos,
tantos Nicodemos en la academia. Ese ambiente típico del congreso de alto nivel de teología, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, ese alto nivel donde cada uno le habla elogiosamente al otro, ¿no? Aquí tenemos al doctor que ha escrito no sé cuántos libros, que ha hecho no sé cuántas especializaciones y doctorados, nos honra con su presencia, por favor, gran aplauso de la asamblea, aquí este gran doctor, y el otro responde, no soy digno, por favor, si es usted el que ha hecho tanto. Y eso en Colombia lo llamamos la sociedad de mutuo elogio. La sociedad de mutuo elogio. Entonces, tú me acaricias un rato, ahora yo te acaricio a ti, nos acariciamos. Pero ¿sabes qué es lo grave de esto? Que en ese mundo de las caricias mutuas y en ese mundo de los elogios mutuos, siempre hay un muerto, y ese muerto es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando llega uno de esos grandes y eminentes doctores y dice cualquier barbaridad, entonces los otros, pues es que lo ha dicho, por favor, tiene dos doctorados, tiene un postdoctorado, es profesor emérito en 3 universidades, doctor honoris causa en 4 instituciones, o sea, ¿cómo lo vas a contradecir? Y así se meten las herejías en la Iglesia Católica. Porque cualquiera de esos grandotes, cualquiera de esos gigantes, cualquiera de esos grandes personajones, dice cualquier cosa y nadie le contradice. Nadie le contradice. Y de ahí es de donde vienen todas esas teorías. Las grandes herejías no suelen surgir de las personas humildes y desapercibidas, de la gente ordinaria. Las grandes herejías surgen de las grandes instituciones, y las grandes herejías surgen de las grandes bocas que tienen mucha autoridad. Entonces cualquiera de esos dice cualquier tontería, niega la resurrección, niega la virginidad de María, hace una reinterpretación de la Eucaristía, dice que la transubstanciación es difícil de explicar. La transubstanciación no tiene nada difícil de explicar. Te voy a explicar la transubstanciación en 2 minutos y verás que tú se lo puedes decir a cualquier niño de primera comunión. ¿Qué significa sustancia en la filosofía clásica? Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué hay ahí? ¿Qué es? Eso es lo que significa sustancia. Eso no es complicado. Es lo que está debajo de los accidentes. Substance. Lo que está debajo, lo que en realidad es algo. O sea que la palabra sustancia finalmente lo que significa es la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿Qué significa transubstancia? Significa cambio en la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pregunto antes de la misa ¿qué es? La respuesta es pan. Cuando yo pregunto después de la consagración en la Santa Misa o en el Sagrario ¿qué es? La respuesta es el cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. ¿Es eso muy difícil? No es difícil de entender. Lo que sucede es que es infinito de entender. Así que, por favor, distinguir entre lo que es difícil y lo que es infinito. Hay que distinguirlo muy bien. Que Dios es bueno, eso lo entendemos. ¿Cómo es bueno Dios y hasta dónde es bueno Dios? Es infinito de entender. La bondad de Dios, todo lo que es de Dios, no es difícil, es infinito, que son 2 cosas diferentes. Entonces la transustanciación no es algo imposible de entender, no es algo difícil de entender. Pero ¿qué pasa? Que cuando las instituciones académicas se llenan del ego de sus grandes profesorazos, cuando se llenan de esas instituciones, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú te conviertes en una celebridad, porque predicas bien, porque cantas bien, porque eres popular, porque tuviste éxito con un plan pastoral, porque tienes muchos estudios. Cuando tú te conviertes en un gran personaje, entonces se te mete la idea de que lo que tú tienes que decir tiene que ser diferente a lo que siempre se ha dicho. Porque ese es el mundo de la ciencia natural. ¿Qué es lo que tú esperas de un científico? Pues que avance la ciencia. ¿Y avanzar qué es? Avanzar la ciencia es que diga algo que nadie más ha dicho.
Eso es avanzar la ciencia. Entonces le aplicamos la misma lógica al mundo académico de la filosofía y de la teología. Entonces, ¿qué es hacer avanzar la teología? Decir algo que nadie ha dicho. Entonces, mira, no hablemos de transubstanciación, hablemos de transignificación. Hablemos de que el que se inventó la frasecita esa, ¿qué quiere? Lo que quiere es que su nombre quede amarrado para siempre a una conquista del pensamiento que nadie más había hecho. Como quien dice, yo he aquí que yo soy el primero que avanza en esto. Por eso desde hace años, yo personalmente, tengo la consigna, por fidelidad y amor a mi Señor Jesús, tengo la consigna de no ser original. Yo tengo mi doctorado en teología fundamental, mi tesis fue sobre Bernardo Lonergan, el famoso jesuita aquel del siglo XX. Yo tengo mi doctorado y si seguimos aquí echándonos flores, pues me tocó hacer mi doctorado en otro idioma, en inglés, y defenderlo en inglés. Y esa fue mi vida y ahí está mi tesis doctoral y todo lo que tú quieras. Pero eso en qué cambia que soy un pecador? ¿Y eso en qué cambia que necesito redención? Tú la necesitas, yo también. ¿En qué cambia? Entonces, ese prurito de la originalidad, ese ser el que dijo lo que nadie había dicho, esa perversa costumbre, estoy luchando por no decir maldita costumbre, esa perversa costumbre ha ido contaminando la sana doctrina en la Iglesia Católica. De manera que las grandes fuentes, las fuentes limpias, las hemos dejado ensuciar, o lo que es peor, hemos desechado las fuentes limpias y nos vamos detrás de fuentes contaminadas o envenenadas, que no dan fruto, que no dan fruto. Entonces, a la luz de esto que estoy diciendo y que es una realidad, volvamos al diálogo con Nicodemo, volvamos a las palabras de Jesús con Nicodemo. Y fíjate qué duro que es Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que está haciendo Jesús es agrietar a Nicodemo. Jesús está agrietando a Nicodemo, le está diciendo, tú puedes ser todo lo maestro que quieras, la gente te hace reverencias, pero ni tu diplomacia me convence, ni yo estoy para muchos miramientos y venias contigo. Ese es Jesucristo con Nicodemo. A mí no me vengas aquí con mucha venia y con mucha sonrisita y a meterme en tu club, porque ese es un club. La Academia Teológica Católica se ha vuelto un club y es un problema gravísimo. Algunas instituciones en distintos países están menos contaminadas que otras, pero la situación, por ejemplo, en mi país es dramática, dramática. Es una cosa terrible lo que ha sucedido con muchas universidades católicas. Y como hay que ser originales, entonces la originalidad significa muchas veces esto que estamos diciendo. A ver cómo cambiamos la doctrina, a ver cómo cambiamos la disciplina, a ver cómo hacemos un nuevo planteamiento moral. Es muy grave esto que está pasando. Jesús entonces le dice a Nicodemo, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. ¿Qué palabra provocativa, agresiva? Tú eres el que más sabe aquí, de verdad tengo que hablar contigo, no hay otro por ahí que entienda mejor, porque tú no estás entendiendo. Nadie le había hablado nunca así a Nicodemo, pero esta vez tenemos que ir más allá. Jesús no está simplemente agrietando el mundo de Nicodemo, lo está desnudando. Esta es tu verdad, Nicodemo. Por eso dice el versículo 11, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Cuál fue la primera expresión que utilizó Nicodemo en el versículo 2? Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Traduzcamos esa frase de Nicodemo. Nicodemo le está diciendo a Jesús, bienvenido al club. Bienvenido al club. Nosotros somos los sabios de Israel. Bienvenido al club. Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. No hagas escándalo. No muevas mucho las cosas. Deja todos los muebles donde están y pórtate bien. Y la actitud de Jesús es, ¿sabes qué? Tú y tu club no me importan.
ese no soy yo, no me interesa, ese es Jesús. Y aunque Nicodemo había hecho una especie de profesión de fe, una especie de profesión de fe de labios para afuera solamente, por supuesto, aunque Nicodemo había hecho una especie de profesión de fe, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, nadie puede hacer lo que tú has hecho. Por favor, aplauso a Jesucristo, bienvenido al club, bienvenido al club. Esa es la actitud de Nicodemo, pero en realidad no cree. O sea, lo que le está diciendo Jesús es, tienes la palabra dulce y tienes el corazón seco y amargo. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo a Nicodemo. Ustedes no creen nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Seguimos, ya sigue hablando solo Jesucristo. Si tú sigues ese pasaje, te das cuenta que ya no volvió a hablar Nicodemo. Ya a Nicodemo se le acabó la diplomacia, a Nicodemo se le acabó todo. Pero Nicodemo sí vuelve a aparecer, ¿te acuerdas? Nicodemo sí vuelve a aparecer en el Evangelio de Juan. ¿Cuándo vuelve a aparecer Nicodemo? Cuando van a condenar a Jesús y Nicodemo dice, no, pero un momento, espérate, hay que oírlo. Y entonces los demás en el Sanedrín le dicen, ¿y ahora qué? ¿Te convertiste tú o qué? Estudia y verás que en Galilea no nacen profetas. Estudia y lo callan. Pero Nicodemo habla en favor de Jesús. Al final del Evangelio de Juan, habla en favor de Jesús. O sea que le sirvió, ¿no? El regaño, decimos, ¿no? La chuzada, le sirvió. A ver, salte de la zona de confort, esta es tu realidad, tú no entiendes. Eres maestro, pero no entiendes. En el fondo, ¿qué le está diciendo Jesús? Te me volviste tan maestro que se te olvidó ser discípulo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Te crees tan maestro que se te olvidó ser discípulo. Y cuando yo estaba a punto de recibir mi doctorado, lo cual sucedió en el año 2010, mi oración al Señor era exactamente las palabras que les acabo de decir. Se supone que los que somos doctores en teología somos maestros, se supone. Pero yo te pido una cosa, Señor, le dije a Jesús, que nunca me crea yo tan maestro que se me olvide ser tu discípulo. Porque eso fue lo que se le olvidó a Nicodemo. Pero Cristo no perdió su tiempo. Cristo le mostró a Nicodemo que le faltaba mucho por aprender. Y esa especie de regaño, casi tosco, como he dicho, rudo de Cristo, le sirvió a Nicodemo. Es algo realmente maravilloso. Antes de despedirnos de este texto precioso, todos sabemos, está en Juan capítulo 3, ¿no? Antes de despedirnos de este texto precioso, quiero destacar el versículo 19. 19 y 20. La luz vino al mundo, dice Jesús, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. No queremos conocernos. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Aquí hay que acordarse del capítulo tercero del Génesis, el que nos cuenta el pecado de nuestros primeros padres. Hay que acordarse de ese pasaje. Después de pecar, lo primero que aquellos hacen es huir y esconderse. Jesús nos da la razón. Versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. La luz vino al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas.
Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo conocernos? Por esa maldad que llevamos. Somos personas como aquel leproso que mantiene apagada la luz de la casa para no ver su lepra. Tenemos nuestras ropas manchadas, tenemos nuestra piel herida, pero preferimos no ver las heridas y no reconocer las manchas, y por eso nos cuesta conocernos. Por eso el itinerario para pasar de la simple grieta en la que se me desarma el mundo a ese momento de sinceridad y de verdad, ese itinerario es largo. Hasta llegar a decir, este soy yo, esta es mi verdad. Pero eso es lo que queremos, y ese es el regalo que le vamos a pedir al Señor, especialmente en este día. Que nosotros lleguemos a ese punto, que podamos decir eso. Porque ahí está el camino de la verdadera confianza, que es nuestro propósito en este bendito retiro. ¿Cómo ha hecho Dios para llevar a las personas? ¿Cuál es la pedagogía de Dios para llevar a la gente? En primer lugar, llevar a su pueblo a que se reconozca. Hermanos, es un largo camino. Vamos a distinguir unos 4 o 5 escalones. Vamos a plantearlo con una figura, la figura de una escalera, que tiene varios escalones. Y vamos a decir que esos escalones van descendiendo hasta que uno llega al fondo de su propia verdad. En retiros espirituales que nosotros hemos hecho, o incluso que hemos dirigido, hemos oído testimonios de personas que han tenido una conversión. Y seguro aquí también se oye la expresión que en otras partes, ¿no? La gente dice, toqué fondo, ¿no? Toqué fondo. Toqué fondo es, llegué a una verdad profunda, dura, amarga, vergonzosa, llegué a esa verdad. Toqué fondo significa llegué a esa verdad. Descubrí mi desnudez. Quedé desnudo ante el Dios desnudo. El Dios nuestro, el Dios de la cruz, es el Dios desnudo. Y no puede haber cambio de vida si yo no llego a quedar desnudo en mi alma, desnudo en mi verdad frente al Dios desnudo. Permitió la providencia de Dios llevar hasta el extremo de humillación a su propio hijo con la desnudez en la cruz. Permitió la providencia de Dios que así muriera su hijo desnudo en la cruz, para enseñarnos que solamente la desnudez será camino de Pascua, que hay que llegar a esa desnudez. Y ese descubrimiento supone siempre una especie de descenso hasta llegar a tocar fondo. ¿Cuáles son las etapas principales en ese descenso? Vamos a describirlas con la ayuda de Dios y algunos ejemplos bíblicos. El primer nivel, acuérdate que esta es una escalera no hacia arriba, sino hacia abajo, para llegar al fondo. El primer nivel, el nivel piso, planta baja, el nivel suelo, es el de la persona que está tranquila en el pecado. Persona está tranquila en el pecado. Todo funciona bien. Por favor, Jeremías capítulo 44. Jeremías 44, ay Dios, es una cosa que uno lo lee, sobre todo en este contexto que estamos tan hermoso de retiro, de oración, de adoración. Uno lee Jeremías 44 y siente escándalo. Básicamente, todo el capítulo es precioso porque muestra la dureza del pueblo, ofendiendo a Dios. Las mujeres en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, eran sobre todo las mujeres, y por algo Jeremías destaca ese hecho. Las mujeres en Jerusalén ofrecían incienso a antiguas divinidades cananeas y caldeas, entre las cuales destacaba una que era llamada la diosa reina de los cielos.
Entonces, en la ciudad elegida por Dios, en la ciudad que Dios escogió para habitar, donde está su templo sacrosanto, ahí se ofrecía incienso a otros dioses, y públicamente. Es decir, ¿el nivel suelo cuál es? El nivel suelo es el pecado sin que pase nada. Ese es el nivel suelo. Cuando las mujeres... A ver, la escena, tengo que dar un poquito de contexto. Jeremías 44, ¿en dónde sucede? Jeremías 44 sucede en Egipto. Hay que dar más contexto. Ya ha sucedido el destierro. Ya llegó Nabucodonosor, el rey, y se llevó todo lo del templo. 2 años después llegó Nebuzaradán, que era el jefe de su ejército, y sacó al exilio y se llevó a Babilonia a la mayor parte de los judíos. Quedaron unos pocos judíos en Jerusalén con un gobernador llamado Godolías que lo puso Nabucodonosor. Nabucodonosor no quería que se perdiera esa tierra, la tierra de Judá, de manera que sacó a la mayor parte, la inmensa mayoría de la población se la llevó al destierro a Babilonia, pero dejó unos pocos para que cuidaran la tierra de manera que no se volviera imposible de cultivar. Esos quedaron bajo el gobierno de un hombre llamado Godolías y se quedaron ahí. Pero resulta que algunos de los que se quedaron ahí, o sea, que no fueron desterrados, dijeron, vamos a organizar la resistencia. Pero como somos tan débiles y no podemos nada contra los caldeos, vamos a asociarnos a los egipcios. Entonces, Nabucodonosor había mandado que se sacara a los judíos, a la gran mayoría de los judíos, hacia Babilonia. Y los pocos que quedaron en Jerusalén y en otras poblaciones de Judá, decidieron por sí mismos salir como en una especie de autoexilio e irse a Egipto. ¿Para qué? Para ir haciendo en Egipto una fuerza de presión que pudiera luchar contra el rey de Babilonia. Ellos pensaban que el faraón, rey de Egipto, los iba a apoyar, iba a pelear contra el rey de Babilonia y que esa jugada política y militar les iba a servir. Todo ese contexto hay que dar. O sea, esa es la razón por la que ellos están en Egipto. Ese grupo de judíos está en Egipto. Y ese grupo de judíos que está en Egipto tiene también a Jeremías, porque a Jeremías lo exiliaron. Jeremías no fue a Babilonia, el que fue a Babilonia fue Ezequiel. A Jeremías lo exiliaron y se lo llevaron para Egipto. Entonces Jeremías está en Egipto y está con los judíos que se autoexiliaron esperando construir fuerza de oposición contra el rey de Babilonia. Con todo ese contexto, ¿por qué es importante Jeremías 44? Porque es el momento en el que hombres y mujeres, pero aquí tienen un particular protagonismo las mujeres, recuerdan cómo era la vida en Jerusalén. Y estas son las palabras que ellas dicen, ustedes lo pueden leer ahí en Jeremías 44, dicen ellas, tiempos aquellos en que ofrecíamos libaciones, bebida ritual y otro tipo de ritos con el vino, ofrecíamos libaciones a la diosa reina de los cielos, y entonces nos iba bien. Es decir, pecábamos y nos iba bien. El pecado nos funcionaba. Después de toda esta explicación bíblica, quédate solo con esa frase. El pecado nos funcionaba. Ese es el nivel suelo. El nivel suelo es ese. El pecado nos funcionaba. Todo funcionaba. Todo estaba bien. No había ningún problema. Nosotros ofrecíamos libaciones a la reina de los cielos y nos iba bien, teníamos pan en abundancia, estábamos contentos, no había ningún problema. Eso lo dicen las mujeres para repetir las mismas ofrendas y libaciones en Egipto. Porque ellas quieren, siendo judías, quieren seguirle ofreciendo culto a la diosa reina de los cielos. Por supuesto, en absoluta apostasía con la fe de Israel. Entonces, Jeremías pues le habla a esta gente, le habla a los hombres y mujeres que están en Egipto y les dice, no hagan eso, no ofendan más a Dios, miren lo que ya nos pasó en Judá, miren que ya vino Nabucodonosor, miren que ya vino Nebuzaradán, miren que ya nos desterraron, no hagan eso. Y ellas dicen, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si cuando lo hacíamos nos iba bien.
Entonces es una fase de descaro, es una fase de cinismo. Pequé y no me pasó nada. El pecado me funciona, ese es el nivel suelo. Ese es el estado de la persona que tiene la absoluta incapacidad de conocerse. ¿Por qué? Porque esa persona siente que su pacto con la diosa reina de los cielos, en ese caso, o con cualquier otro ídolo, su pacto le funciona. El pecado me funciona. ¿Por qué quieres que cambie? Eso es precisamente lo que nosotros encontramos en nuestro contexto actual. Durante un breve tiempo fue tendencia en Twitter, otros dicen más elegantemente Twitter, fue tendencia en Twitter un hashtag, una etiqueta que se llamaba Orgullo de Abortar. Entonces salían una cantidad de mujeres diciendo: tuve un aborto, me hice un aborto, fue la mejor decisión de mi vida, ahora soy libre, soy feliz. Luego salía otra con la misma etiqueta diciendo lo mismo. Ese es el estado suelo. Pero hay que bajar de ahí para llegar al verdadero conocimiento. ¿El estado suelo cuál es? Es pequé, pero el pecado funciona. Estoy bien pecando, no me pasa nada. Pequé y no me sucedió nada. Lo que tú llamas pecado no tiene ningún problema. Si se trata de blasfemar, estoy listo para blasfemar. Es la situación del descaro. La persona que está en ese lamentable estado está en la absoluta incapacidad de conocerse. Es la persona que está acostumbrada al pecado. Bien. ¿Cómo obra la misericordia de Dios con una persona así? Lo mejor que le puede pasar es que no le funcione el pecado. Mientras el pecado le siga funcionando, la persona está tranquila. Por eso es necesario que fracasen planes. Entonces, ahí viene el primer escalón hacia abajo. El pecado no me funciona. Algo ha fracasado. ¿Qué pasa cuando el pecado no funciona? Bueno, todavía la soberbia, madre y parturienta de todos los vicios, todavía la soberbia se mantiene. No me funciona el pecado, pero todavía tengo recursos. Todavía tengo con qué. Es decir, la persona no obtiene los resultados que quería, pero ya le ha fracasado. Ya le ha fracasado, ya no le funciona el pecado. Entonces la persona todavía se siente fuerte. Esa persona que todavía se siente fuerte es la persona de la que también habla, por ejemplo, el profeta Jeremías, de la que también habla Isaías. Hay una expresión, ahora no recuerdo de cuál de los dos profetas es, donde dice uno de estos al pueblo de Dios: ya ustedes no hay dónde golpearlos, y sin embargo no se convierten. Es decir, ya han experimentado que el pecado no les funciona, pero la persona todavía se resiste, todavía cree que tiene recursos. Todavía cree que puede. No está feliz, pero todavía se siente fuerte. Entonces, el nivel suelo es felicidad de pecar, que es el nivel de la oscuridad. La persona no logra conocerse. Vamos hacia abajo, vamos buscando el fondo. Un escalón hacia abajo. Ya la persona no está feliz porque no le funciona el pecado, pero todavía se siente fuerte. En el nivel suelo está feliz y fuerte. Un nivel más abajo ya no está feliz, pero todavía está fuerte. Cuando ya se le agota esa fuerza, cuando ya se le acaban sus recursos, cuando ya se le acaban sus amigos, cuando ya se le acaba su resistencia interior, un escalón entonces más abajo. La persona entra en desolación. La persona siente que es un derrotado, siente que está frustrado, siente que es un fracaso. La persona siente el fracaso. Pero cuidado, en esa escalera en la que vamos, que es escalera hacia abajo, siempre insisto, en esa escalera en la que vamos, el que llega a ese estado de fracaso puede tomar una decisión espantosa, y es el camino de la desesperación.
Entonces ahí te vas a encontrar, por ejemplo, a un hombre como Ahitofel. Ese nombre extraño, Ahitofel, es el nombre de uno de los líderes del tiempo de David. Es un hombre muy extraño. Cuando no se siguieron los planes que él le proponía a Saúl, Ahitofel fue a su casa, puso en orden sus asuntos y se suicidó. Algunos exégetas dicen que la figura más parecida a Judas Iscariote en el Antiguo Testamento es este hombre que se llama Ahitofel. Es de la época de Saúl y de David. El mismo Judas Iscariote, por supuesto, también es un ejemplo de esto. Mi plan fracasó, yo fracasé, soy un desastre, me desespero, suicidio, desesperación. Pero si la persona no se desespera, entonces ahí viene otro paso hacia abajo. Entonces, nivel suelo, feliz y fuerte en el pecado. Bajo un nivel, ya no estoy feliz, pero todavía me siento fuerte, todavía tengo recursos. Bajo otro nivel, se me acabaron los recursos. Ahí puedo caer en la desesperación. Baja otro nivel. El que está en ese nivel, en que ya no es feliz ni fuerte, sino que se siente fracasado, el que está en ese nivel, tiende a echarle la culpa a otros. Entonces vamos a ponerle nombres a estos niveles, ojalá lo pusieras así como en un dibujito. Nivel suelo, feliz y fuerte, bajas un nivel, ya el pecado no le funciona, pero todavía está fuerte. Bajas un nivel, la persona está fracasada, pero en su fracaso todavía tiene un recurso mental que ya no le ayuda a él, pero que sí lo excusa ante sus propios ojos. Ese recurso mental es: la culpa está afuera. No se me dieron las cosas. La culpa está afuera. El pueblo de Israel duró mucho tiempo en esto. Siempre la culpa la tenían otros. Siempre la culpa estaba en Amón, estaba en Moab, en Egipto, estaba en Aram, estaba en Asiria. Siempre la culpa estaba afuera. Feliz y fuerte, fuerte, fracasado, pero echando la culpa afuera. Ya ese va en el camino, pero todavía la culpa la tiene otro. ¿Quién tiene la culpa de todo? El obispo, obviamente. El obispo no ha sabido manejar la situación, el obispo no se deja hablar, el obispo tiene el problema. Si hablas con los religiosos, ¿quién tiene el problema? El provincial, el superior, la culpa está afuera. El tiempo en el que me tocó vivir, estas circunstancias, las familias, la crisis, la culpa está afuera. Lo que sucede es que la gente ya no cree, las familias ya no rezan, la culpa está afuera. Siempre la culpa está afuera. ¿Usted se siente frustrado? La verdad sí me siento frustrado, me siento un poco fracasado en mi labor sacerdotal, pero es que hay que tener en cuenta que estamos viviendo un tiempo en el que, en el que, en el que. Entonces la culpa está afuera. Esa persona ya por lo menos no tiene el mismo nivel de apego al pecado, pero todavía no ha llegado a conocerse. Todavía no ha llegado a conocerse. Entonces, tiene que bajar otro escalón. Y bajar ese otro escalón es: yo también tengo culpa. Yo también soy responsable. Hay cosas que yo he podido y he debido hacer. Cuando el ambiente en el que vivimos, mis hermanos, a mí me parece demasiado pesado, yo siempre me acuerdo de San Pablo. Y mi pregunta, que me la hago como, diríamos, como corrección a mí mismo, es: ¿y qué mundo encontró San Pablo? Que los jóvenes hoy no piensan en nada, que hay una idolatría del placer, que hay droga por todas partes, que la anarquía se ha generalizado, que la gente está en crisis. ¿Cuál fue el mundo de San Pablo? ¿Qué fue lo que él encontró? ¿Qué aliados tuvo? Entonces, es bueno dejarse de disculpas. Feliz y fuerte, solo fuerte, fracasado pero echándole la culpa a otros, viene otro nivel.
ahora ya reconozco mi propia responsabilidad. Mi propia responsabilidad. Pero todavía existe la posibilidad de la desesperación. Ya no le voy a echar la culpa a nadie. Fracasé, es mi culpa. Soy un estorbo, no tengo nada nuevo ni distinto que aportar. Me despido, adiós, adiós. ¿Cómo Ahitofel dejó sus cosas en orden y se suicidó? Una historia dramática del Antiguo Testamento. ¿Qué sigue de ahí? Ahí todavía la persona no se conoce. Ya la persona reconoce su pecado. Ya la persona reconoce que tiene su parte de culpa. Pero todavía falta otro nivel más abajo. ¿Ese nivel más abajo cuál es? El pecado no es un accidente en mi vida. Pecador me concibió mi madre, se llama el siguiente nivel. Porque cuando uno dice, pues yo sí he cometido errores, casi siempre añade frasecitas como esta: pues yo sí tengo mis pecados, como todo el mundo. ¿Sí? O sea, yo soy uno de tantos ejemplos. O sea, no me miren tan mal tampoco. No me hagan esa cara. Aquí todos somos pecadores. Entonces, ese que ya reconoce su pecado, trata a toda costa de presentar su pecado de la manera menos fea posible. Hombre, sí he cometido algunos errores. Ciertamente, pues me he equivocado, todo el mundo se equivoca. Hay que bajar un nivel más. Ese nivel más, ese escalón adicional es el que está en el Salmo 51. El pecado ha acompañado mi vida. Pecador me concibió mi madre. Cuando ya se llega a ese nivel, ya estamos muy cerca, muy, muy cerca. Porque ya ahí uno está reconociendo lo que San Ignacio de Loyola llamaba su pecado dominante. Ya ahí uno está reconociendo que el pecado no es simplemente un accidente, una anécdota en mi vida. El pecado es algo que ha acompañado mi vida. Es algo que está tatuado, inscrito, metido en mi naturaleza. De distintas maneras. Porque soy cobarde, porque soy egoísta. Porque soy soberbio, porque soy envidioso. Porque soy indiferente, dice Francisco, el Papa Francisco, que es el gran pecado de nuestra época, la generalización de la indiferencia. Porque soy indiferente, porque no me duele sino lo mío, ese es mi pecado. A mí solo me interesa lo mío, es una forma de egoísmo. Soy un perezoso. La sensualidad me devora, la mentira, la codicia. Se ha convertido en una necesidad para mí ganarle al otro. Hundir al otro, ese es mi pecado. Ya la persona se da cuenta que tiene una realidad que le ha acompañado toda la vida y ya estamos en un escalón muy profundo, pero todavía la persona no ha tocado fondo. Ustedes dirán, ¿pero qué más falta? Pues falta lo más importante. Pecador me concibió mi madre, pero tengo una esperanza. En el fondo último, si no se pronuncia esa palabra, nos quedamos en la desesperación. Entonces repito rápidamente estos escalones, que son los escalones para llegar al conocimiento profundo de uno mismo. ¿Cuáles son esos escalones? En el nivel suelo, es decir, donde no se ha empezado ni siquiera a bajar, tenemos a la persona feliz y fuerte en el pecado. Pequé y no me pasó nada. Ahí están todas las marchas del orgullo y todas estas cosas. Estoy feliz así como estoy. Usted procure ser feliz usted con lo que usted quiera. A mí déjeme vivir como yo quiera. Ese es el nivel suelo. Feliz y fuerte en el pecado. Dios en su providencia hace que me salgan mal las cosas y esa felicidad se me pierde. Entonces, pero todavía me siento fuerte. Todavía tengo con qué. Por ejemplo, vivía en adulterio. Se me dañó el adulterio, pero todavía queda mucha mujer casada por ahí. Entonces, todavía tengo con qué. Es el que está fuerte. Entonces, nivel suelo, feliz y fuerte. Más abajo, solo fuerte. Más abajo, soy un fracasado. Pero es que la culpa
La culpa la tienen los ricos, la culpa la tiene la izquierda, la culpa la tiene la derecha, la culpa la tienen otros. Ese está más abajo. Más abajo. Bueno, de acuerdo, pues yo también me he equivocado en algunas cosas. En algunas cosas, ¿no? En algunas cosas. Más abajo, pecador me concibió mi madre. Realmente el pecado ha acompañado mi vida. Hay cosas que me han marcado y me han arruinado la vida. Yo sería otra persona si hubiera luchado mejor contra ese pecado. Y más abajo, la esperanza. Ese es el itinerario que lleva a la verdadera desnudez. Si lo quieres plantear este mismo tema que estamos tratando en otro lenguaje, yo te lo plantearía de este modo. Esto se llama preparación espiritual para una buena confesión. Estos son los pasos. Este no es un examen de conciencia. Esto es simplemente la espiritualidad. ¿Espiritualidad de qué? De una buena confesión. Una buena confesión ha de llevar a esto, a que la persona pueda decir: detesto mi pecado, el pecado me ha hecho daño, no es un accidente en mi vida, no es una anécdota, es algo que me ha marcado y me ha dañado profundamente, es algo que me ha acompañado, pero yo creo en la misericordia, yo creo que hay esperanza. Esa es una buena preparación, esa es la correcta preparación espiritual. Nosotros los sacerdotes, cuando nos preocupamos de que la gente se prepare para la confesión, hacemos la preparación que se puede llamar categorial. Preparación categorial es el pecado por categorías. Por ejemplo, utilizando el esquema de los 10 mandamientos. Eso es bueno, claro que es bueno. Pero atención, si tú quieres que el sacramento de la confesión dé fruto, no te quedes en la preparación categorial, dándole a la gente catálogos de pecados. Igual o más importante que la preparación categorial es esta preparación, la preparación espiritual. Porque esta preparación espiritual, que en el fondo es el desarrollo de las ideas, contrición de corazón y confesión de boca, esta preparación espiritual es la que lleva a que la persona realmente se conozca. Pequé, Señor, ten misericordia de mí. Esta es mi verdad. Estas son mis llagas, estas son mis llagas. Y ya sabes lo que pasa. Cuando a Jesús le decimos, estas son mis llagas, Jesús dice, y estas son mis llagas. Tú le muestras a Jesús tus llagas y Jesús te muestra sus llagas. Y las de Él, manantial de misericordia, de vida, de perdón y de renovación, sanan las tuyas. Por sus heridas, por sus llagas hemos sido curados, dice el apóstol San Pedro. Entonces, este es el camino. Este es el camino del verdadero conocimiento de nosotros mismos. Este es el camino que nos lleva a la verdadera desnudez, que lleva a la conversión. Como ves, las palabras claves aquí son verdad, arrepentimiento y confianza. Esas son las palabras claves aquí. Si quieres abreviar todo este tema de los escalones y todo eso, en 3 palabritas son esas: verdad, arrepentimiento y confianza. Una semilla de confianza en la misericordia de Dios. Hay una esperanza para mí. Esa esperanza es la que se va a desarrollar en la tercera fase. Acuérdate que el camino de la confianza tiene 3 fases. Agrietarse, conocerse y sanarse. Esas son las 3 fases. Estamos en la fase de conocerse. ¿Y la fase de conocerse hasta dónde nos lleva? La fase de conocerse nos lleva hasta este punto en el que estamos, que es: pecador me concibió mi madre, hay pecado que marca profundamente mi vida, pero hay esperanza.